Yo te invito a que compartas conmigo un ratito. Agiterapia.com. Show musical, cómico, teatral y mucho más. El grupo Agiterapia, reunido bajo la luna, es entrevistado por la señora Stella Ríos de la revista Stella, revista de arte puertorriqueña, bellas artes puertorriqueñas. Escuchemos en la primera parte a doña Stella Ríos entrevistando a Agiterapia. Juan Enrique Domínguez, me dicen Juanra, el trigo del verso negro. Juanra, un placer tener, ¿verdad?, estar aquí con usted y que haya accedido a tener esta entrevista con nosotros. Y por acá nos encontramos con... Yo soy Dani Torres, soy de Ponce, aprendiendo con él todo este manejo de declamación y estas cosas, porque es un fenómeno. Tremendo, tremendo, eso está muy bueno. Emula entonces el trabajo de su compañero, eso está muy bonito. ¿Verdad? Les pregunto ahora, ¿desde cuándo están trabajando este tipo de ¿verdad?, de poesía o de pasión? ¿Y a qué se dedican? Bueno, yo por ejemplo, empecé como aficionado ya para el 1967. Cuando el movimiento de la JAC, que hubo en Puerto Rico, pues entonces le llevábamos al asilo de ancianos que estaba cerca del Hospital Tricoche, ¿tú te acuerdas de eso? Íbamos allí a declamar y a cantarle a los ancianos que estaban allí, que por cierto, había una hermana de Luis Llorén Torres allí. Y yo, aunque estaba empezando en... Ella me decía, oye, la verdad es que tú eres un declamador dramático. Tú dramatizas muy bien la poesía. Y gracias a Dios, por lo menos. O sea, llevamos 49 años en esto, parece que fue ayer, pero... Tremendo, tremendo. Los menesteres. Y se dedicó toda su vida, ¿verdad?, a trabajar en relación con maestros. No, mira, ¿en qué yo no he trabajado? ¿En qué no he trabajado? Porque hasta operador de equipo pesado soy. Oh, vaya. Sí, trabajé en una farmacéutica, trabajé en el desaparecido Banco Mercantil, trabajé hasta 1980 en el Scotia Bank, y ahí como me casé con la que, gracias a Dios, es mi esposa hoy en día, y ella trabajaba en el banco, que de hecho se retiró como gerente del banco. Pues entonces me fui a trabajar a la industria farmacéutica, y allí pues hasta que nos retiramos y estamos aquí dando candela, pero siempre hacíamos cosas culturales en los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, en países fuera de los Estados Unidos, charlas en universidades, escuelas superiores, o sea que hemos estado de lleno en la poesía. Entiendo. ¿Y usted podríamos catalogar la poesía como su pasión? Definitivamente, es algo que me apasiona, porque yo mayormente cultivo la poesía jocosa. Y me gusta que la gente lo disfrute, que la gente se ría, sacarles ese... todas por las que están pasando, enfermedades y todo, o sea, levantarles el espíritu. Y eso de lograr que la gente esté contenta mientras uno está en el micrófono, eso a mí me llena, por lo menos me llena el espíritu. Tremendo, tremendo, sí. Y lo felicitamos por eso. Gracias. Entonces, ha tenido oportunidad, aparte, ¿verdad?, de todos estos eventos culturales en los que ha participado, y demás, de tener algún show específico que podamos disfrutar, ¿verdad?, todo ese talento que usted posee. Pues mira, el día 12 de junio vamos a estar con Roy Brown, Zoraida Santiago, y varios tríos. Vamos a estar en Sidra haciendo una bohemia, pero en grande, de verdad. Ya vemos, allí sí. Vamos a estar, sí. Qué tremendo. El día 29 de este mes, que es el próximo domingo, vamos a estar en Barrio Collores de Juana Díaz, después del Centro Cultural. Okay. Vamos a estar en una fiesta llorenciana allí. La gente dice lloreniana, cuando era llorens, pues debe ser llorenciana. Okay, y no lloreniana, porque no era lloren, claro. Tremendo, tremendo. Y por acá, Dani,
Cuéntenos, ¿desde cuándo nació esa pasión o ese talento, verdad, por lo que es específicamente la poesía? Bueno, el hecho de la poesía, yo creo que es parte de eso. Viene con el paquete, ¿no? Uh-huh. Viene con el paquete. Yo desde pequeño dibujaba y todas las cosas, estudié pintura después. Y entonces también estudié teatro. Y lógicamente, pues, la tendencia mía era poder escribir teatro. Uh-huh. Hasta que lo conseguí, hasta que después empecé a escribir teatro, gracias a Dios. Y entonces yo era bien fanático de un declamador que él tiene que conocer, que se llama Alberto González Rubio, cubano. Para mí bien bueno, buenísimo declamador. Pero entonces yo cuando una vez en España, una vez en teatro, yo vi a un actor, Enrique Guitar, argentino, haciendo el monólogo de Pedro Bloch, de que dicen ser el mejor monólogo escrito de don Pedro Bloch, Las manos de Eurídice. Y ahí después de eso se armó como una especie de tertulia, en fin, y unos invitados, y como yo metí la cuchara cuando él estaba haciendo el monólogo, que me invitaron a subir arriba. Después entonces pues también fui invitado a esa tertulia y había unos declamadores allí. Y entonces nunca me dediqué a ser un declamador. Pero siempre me gustó la poesía, lógicamente, y de hecho escribo poesía. ¿A qué se dedicaba anteriormente? A actuar con José Luis Rodríguez el Puma, hice Juan Bendito, Juan Bendito, no sé, fue con Jaime Ruiz Escobar, hice El Ídolo, 1981, hice con Daniel Lugo, que casi no recuerdo, hace tanto tiempo, Yasmín Pereira, Daniel Lugo, yo hicimos también una obra de teatro que peruana, que se llama Ipacancure, que es un canto a la amistad, Daniel Lugo, Pedro Juan Figueroa, y yo dirigiendo la pieza. Tremendo. Y pues, y teatro, porque para mí me gusta más el teatro que la televisión, lógicamente. Ok. Y nada, he escrito teatro, he escrito guiones de películas, sketches cómicos, comedia, en fin, lo que me pidan. Estos me tienen loco. No, ya de veo. Hecho, quiero que sepa que Dani, Peter Borrero, que no pudo venir, y este servidor, hacemos comedia. Hacemos. Tremendo. Nos presentamos haciendo comedia. Tenemos una trilogía. Y una comedia buena. Lleno total, gracias wow. a Dios. Una trilogía. Y ahí. Comedia. Nosotros tenemos agiterapia. Y lógicamente yo voy a incluir ahora nuestra gente, que es una productora que nosotros tenemos, que la hicimos con la intención de conseguirle trabajo a los artistas desempleados. ¡Wow! ¡Tremendo! Entonces ya hemos hecho un par de espectáculos, funcionó, la gente le gustó, en fin, listados y eso para que llamemos cuando volvamos otra vez. Y en fin, todas estas cosas. Y por la parte mía, de hecho, pueden buscar en YouTube El Trigo del Verso Negro. El Trigo del Verso Negro, ahí me van a ver cantando y declamando. Tremendo, El Trigo del Verso Negro. El Trigo del Verso Negro. Tremendo. Y escuché por aquí que tienen un programa llamado Agiterapia. ¿Nos podrían, decir de qué se trata el programa? Bueno, según nuestro jefe, Walter Rivera, lógicamente está con nosotros también el doctor Tony Rodríguez, que acaba de llegar por ahí. Tenemos a Tony. Tony, véngase para acá, únase al diálogo, claro que sí. ¿Cómo estás, Tony? Saludos, hermanito. Saludos. ¿Cómo bienvenido, no? bienvenido Tony, un placer. Pablo, está por aquí, Pablo. Seguro que sí.
chisme, había gente buena. Eso es así, eso es así. Pues miren, tenemos aquí de entrada al señor Tony Rivera. Rodríguez Roche, tremendo. Tanto placer tenerlo aquí, nos encontramos en entrevista. Y por aquí se nos une también el caballero, ¿cuál es su nombre? Pablo León. Y estamos realizando esta entrevista para la revista Estela, revista de Bellas Artes puertorriqueñas. Y de paso, pues que se den a conocer a todos nuestros amigos que, ¿verdad?, de una manera u otra auspician nuestro trabajo. Nos dedicamos en realidad a lo que son las bellas artes puertorriqueñas. Así que, ¿no? Claro, cómo no, promover a través de, claro, el señor Walter nos ha dado la oportunidad a través de la página giterapia.com, que es un show musical, cómico, teatral, sobre el quehacer cultural en nuestra isla, el modo de vida del puertorriqueño y sus artistas, las distintas manifestaciones del arte. Y pues ya comenzamos con la página, esperamos seguir trayendo todo lo que significa arte y cultura con estos cómplices que usted ve aquí, que también son cómplices de la página. Con mucho gusto vamos a seguir promoviendo lo que es nuestra nación puertorriqueña y su gente. Eso es así. Hay dentro de todo eso que ha dicho Tony, lo que se llama costumbrismo, ¿no? Uh-huh. O sea, estas cosas puras de Puerto Rico, como el batey, los rincones en el campo, todas estas cosas, el factor de nuestra alimentación, nuestros platos típicos, cómo recantamos al campo, al bolillo, a la mujer puertorriqueña y todo esto. Muy bien, sí, sí. Porque sí. Aquí, don Tony, como usted ve, además de ser médico, es un cuatrista fenomenal, flautista fenomenal. Y cantante. Y cantante también. Y lógicamente, porque él hace un dúo con una persona que está ausente ahora. Melvin. Que es el Melvin Rodríguez. ¿No? Nuestro hermanito, otro cómplice más de agiterapia. Que contribuye con mira, nosotros en todas esas facetas. Sabrá que yo estoy declamando en Bellas Artes de Juana Díaz, en una actividad que hay, y se me acerca, yo veo a Walter con la cámara, se me acerca y me dice, mira, me gustaría hacer algo contigo. Y después vamos a vernos en casa tal día. Lo que él no sabía era que yo entonces llamó a todos estos personajes. A todos, claro bien, que sí. Empecé, espérate, vamos a hacer algo más grande. Y ahí entonces empezamos a darle forma, en lugar de ser, para que no haya egoísmo, en lugar de ser yo soy, vamos a hacer algo en grande aquí. Eso está hermoso. Ha impactado toda esta agrupación que ustedes han hecho. Para que los conozcan nuestros amigos también, ¿verdad? ¿A qué se dedica usted? Bueno, yo tengo distintos trabajos. Okay. Lo único que soy es ser humano. Lo demás, trabajo como psicólogo, trabajo como músico, escribo libros, ahí está mi mentor, le ha hecho 5 libros con él, doctor Pablo León. Tremendo. Si comienzo a decir sus títulos, no termino hoy. No termino hoy. me encanta intervenir en lo que es nuestra cultura. Con la escritura, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Presento uno de mis libros, que sea otro. Estoy esperando a ese caballero para promocionar este otro libro, Poesía Sentida, porque tiene que recitar una de las poesías que definitivo, tan pronto nos podamos preparar completamente. Claro. Vamos a hacer. A mí me porque las cosas o se hacen bien o no se hacen. Muy bien. ¿Y qué va a hacer lo y ese es el sello de agiterapia, las cosas bien hechas y con actores y personas. Me interesa maestros en el arte. El título que don Tony acaba de decir ahora. Sé otro. Yo quiero cambiar, Tony, ¿qué tú puedes hacer por mí? Sé otro, tremendo. Psicológicamente. En este libro explica, desde el primer pelito de la cabeza hasta el dedo de los pies, cómo tú logras una transformación existencial, no simplemente a nivel teórico, sino físico también. Pelo, ojo, nariz, boca, por ahí para abajo, te explica cómo lograr cambio. Cómo lograr cambio también en el aspecto psicológico, costumbres, tu modo de ser, idiosincrasia y también en el aspecto espiritual, cómo tú logras tener un área espiritual fortalecida. O sea, estas tres áreas, físico, psicológico y espiritual, por si tú quieres cambiar tu vida, no simplemente una cosa,
yo quiero ser otra persona, poder lograrlo. El ser humano tiene esa capacidad. A través de Agiterapia, pues también van a estar todas mis publicaciones. Se va a encontrar también cómo lograr adquirir este instrumento de superación, ¿verdad? Les garantizo a todas las personas que van a tener una guía para poder hacer cambios significativos en su vida. Superación, ¿verdad? Superación. ¿Qué lo motiva a usted a llevar a cabo este libro? Bueno, ya llevo 37 años como psicólogo clínico y he notado que las personas no creen en su capacidad de hacer cambios en su vida. Saben que pueden lograrlo, pero siguen siempre en su misma problemática, sabiendo que tienen la capacidad de hacer cambios significativos en toda su vida, no en un área. ¿Okay? Por eso el título Sea Otro. No es simplemente cambio un poco. Exacto, sí, entendemos. Yo puedo cambiar lo que yo quiera de mi vida y dejar de estar sufriendo, dejar de estar teniendo los mismos problemas. Yo tengo esa capacidad de transformación. El libro te guía para ser un instrumento de autoayuda. El otro libro que tiene en proceso, ¿cómo se titula, nos dijo? Bueno, el que en esta ocasión todavía no está en Agiterapia. Ok, pero próximamente. Sí, próximamente, que es el que yo me paso hostigando a aquel señor. Y este pero otro, ya se comprometió que sí. Definitivamente que lo voy a tengo aquí mi maestro, el que me lleva a publicar todos estos libros, el doctor Pablo León, doctor en tecnología. Okay. Wow, excelente. Tenemos personas. No, aquí tenemos un caudal de la flor innata de la cultura. Sí, excelente. Aquí hay poesía de los años 70. Okay. A la mujer, a la patria, a nuestra cultura, a las emociones, crítica social, muchas décimas y aguinaldo para los que los cantan. ¿Verdad? Sí, claro. Pero sobre todo amor a nuestra patria y a la mujer puertorriqueña. Amén. Pues que también los invitamos para todos estos que aman nuestra música, nuestra poesía, que lo adquieran Amazon.com y pronto en agiterapia.com. Sección de libros, ¿es verdad? Sección de libros, eso libro. Es así. Cuéntanos un poquito de usted. ¿A qué se dedica y qué lo lleva entonces a participar en lo que es la poesía, verdad? Yo soy maestro de música retirado. Ok. Sí. Y ya tengo 14 libros publicados de poesía, de cuentos, novela y de muchos embelecos. Pero mi función más en terapia es traer un fundamento agrícola. Yo estoy dando videos sobre agricultura taína, de cómo uno, desde preparar la tierra, preparar los tiestos, preparar las semillas, cómo producir, porque tenemos una campaña de soberanía alimentaria. Nosotros producir toda nuestra comida y no tengamos que comprarlo en las tiendas. Claro. Entonces, eso todo lo mezclamos con la poesía, producimos poesía, tenemos un poemario que se llama Yautías en el Camino, todo dedicado a la producción agrícola, pero no una agricultura comercial, industrial, sino una agricultura taína, que es bien natural, sin usar químicos, sin usar pesticidas, herbicidas, nada de eso, todo natural. Y con la consigna nuestra de que es fruta comida, semilla sembrada. Y entonces buscamos todos los trucos que usaban los taínos para sembrar y producir. Y de ahí sacamos también toda la parte poética de los taínos hasta nuestros días. Ya eso es poesía, excelente, ya eso es poesía. ¿No? Ya eso es poesía, ya tenemos hasta el libro. Esta semana hicimos casabe, nos comunimos en Corozal y entonces preparamos el burén donde se hace el casabe, la yuca, la guayamos la yuca, la preparamos y fuimos a la reunión y llevamos y ellos nunca habían visto el casabe. Y fue un exitazo. Hicimos todo la reunión con el casabe y con todos los elementos taínos. Le iba a hacer una pregunta. ¿Hay algún diccionario taíno? Hay muchos diccionarios taínos, muchos. Pero todos esos diccionarios tienen un montón de incongruencias y un montón de disparates. Yo me di a tarea
de organizar todo eso. Hice un programa de computadora usando JavaScript y en la computadora puse todos los diccionarios taínos que yo tengo, unos que están en internet y otros que los tengo en papel, y desarrollé el programa para que me buscara patrones, y encontró patrones sobre el lenguaje taíno y las incongruencias que hay, los disparates que hay, y entonces me generó como 5.000 o 6.000 palabras taínas nuevas con su significado, y entonces lo voy a publicar ahora. Se va a titular Nuevas Palabras Taínas, con toda la explicación de por qué ellos usaron esas palabras. Solo de ahí sacamos la teoría de que de verdad nosotros no estamos hablando español, nosotros estamos hablando taíno. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchas palabras que las tenemos en español, otras son, vienen del inglés, otras son del africano, otras son de árabe, pero todas las tainizamos. Por ejemplo, nosotros se nos dicen, nosotros decimos juquear, juqueo, nosotros viene de juque, pero nosotros la tainizamos, y entonces se nos busca esas sílabas que usan, son las sílabas tainas. Nosotros vienen muchas palabras, nosotros algunas las cogemos y otras no las cogemos. ¿Cuáles cogemos? Las cogemos las que son tainas, las que pueden entrar dentro del patrón. Has escuchado la primera parte de la entrevista a Agiterapia Bajo la Luna. Escúchanos en el siguiente podcast para la segunda parte de la entrevista. En acción te modifica, este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción. Entra tan de buena gana, la literatura te sana para la vida.